Bien, Andrea Flores de Piedra. Remember me. Sí. Otra vez volví. Valdivia. Muy bien, contento. Nervioso, tengo muchas ganas de trabajar. Ya quiero que sea mañana. Hola, bien, gracias por la invitación y con ganas de comenzar ya este simposio, trabajar mármol ahí, la piedra, de Valparaíso. Con José Luis Muñoz, de Talca, también con harto ánimo de empezar a trabajar ya. Y nada, con energía nada más, aprovechando acá el clima único de Valdivia. Contenta de no estar allá. Me llamo Pia Chulce, soy artista visual de la ciudad de Osorno y estoy así muy contenta de estar en este simposio de escultura de Valdivia 2022. Thank you.
queremos dar el lugar a esta ceremonia de clausura del Simposio Internacional de Escultura de Valdivia, año 2022. Por supuesto, saludamos en primer lugar a nuestra alcaldesa, Carla Hartmann Fechi, que nos acompaña. Gracias, alcaldesa, por estar con nosotros. Considerado uno de los simposios más importantes de Latinoamérica, este se caracteriza por tener la particularidad de permitir el conocimiento mutuo de los escultores, el intercambio profesional y el crear redes de amistad entre ellos. A continuación, la alcaldesa de Valdivia y presidenta de la Corporación Cultural Municipal, Carla Hartmann Fechi, se dirige a nosotros, alcaldesa. Bueno, agradecer a todos y todas, en primer lugar a los escultores y escultoras que nos han acompañado en nuestra ciudad durante estos intensos y maravillosos días de trabajo artístico, a los integrantes del directorio de nuestra corporación cultural, a su gerente Ervin, que nos está también hoy día acompañando y que ha sido parte también con todo el directorio y con la comunidad valdiviana de protagonistas de tener el honor de contar con este espacio de simposio y culturas más antiguo de nuestro país. A continuación, los protagonistas de esta 26ª versión del Simposio Internacional de Escultura de Valdivia recibirán, de parte de la Corporación Cultural, un diploma por su participación. Llamamos hasta este lugar a Pía Chulce de Osorno, Chile, con su obra en mármol Ecosofía, nombre que tiene relación con la ecología, la mente y la naturaleza. Cristian Romo de Quilpué, su obra Tributo Lunar. En esta ceremonia de clausura de nuestro Simposio de Escultores. Agradeciendo a Andrea por esta entrega y esta obra, Sigma Octantis, fragmento estelar. Corresponde recibir el estímulo y el reconocimiento a don José Luis Muñoz, de Talca, quien tituló su escultura en metal La fertilidad y el cosmos, en donde la figura principal es un círculo o esfera como comienzo de la vida. Felicitaciones a José Luis Muñoz. Saludamos a continuación desde la ciudad de Valparaíso a Lorena Mendoza. Su obra en metal lleva el nombre de Fresia Salvaje. Desde Valparaíso, Lorena Mendoza. Finalmente, entregamos reconocimiento por su participación a don Rodrigo Alfaro, de los Andes, quien tituló su obra en metal Reloj de Sol, una escultura que tendrá la funcionalidad de marcar la hora del día a través de la luz, además de los equinoccios y solsticios. Ceremonia ha concluido. Muchas gracias.